Knum es ni ojedi ankh. בדדוק, אני חיית. חיון אחר. אל אלמה דנה בסטיה. ¿Te atreves a acusarme, cobarde? ¿Después de haber pasado tres días lloriqueando tras la puerta de nuestra casa? Esta maldición es por tu tibieza, no por mi negligencia. Me culpan de todos los males de la ciudad, pero si sugiero que la culpa es compartida, niegas... Perdóname, Ned, pero ahora mismo no es posible entrar al santuario. Puedo esperar un poco. ¿Cómo te llamas? Bayek de Siwa. Ah, nos informaron de tu llegada. Puedes entrar, mientras no interrumpas el ritual. Lani. Quizás se nos pasó algo del ritual. Vomitaré si oigo algo más. No te quepa duda. Si este niño muere, yo también. No, Miloto, no digas esas cosas. Debo visitar al vidente. Déjame en paz. Sacerdote. Bayek. Perdón, estoy... He venido a buscar al lagarto. No, el lagarto. Un nuevo infortunio para Menfis. La ciudad languidece presa de la maldición. Epidemia, pestilencia, el aire está emponzoñado. El toro Apis casi moribundo. Los dioses nos abandonan. La gente necesita que sea su guía, pero yo estoy igual de perdido. ¡Pash! ¡Apis! ¿Cuándo te hemos agraviado? ¡Pash! La maldición llega hasta mi propia casa. Mi esposa Tanjotep ha abortado tres veces este año. Vuelve a estar embarazada, pero si pierde un cuarto... Investigaré la maldición. El vidente puede ayudar. Su casa está al suroeste. Si los dioses son responsables, estaré contigo mientras nos fulminan. La casa del vidente está en una isla minúscula, como si la propia tierra tuviese miedo de él y se apartase. Mi dulce Tamhotep, mi loto, espero que no esté muy enfadada. Si alguien trata de interferir, di que vas de mi parte.
Mi esposa ha desarrollado una extraña obsesión por un vidente. Habrá ido a hablar con él. Si deseas encontrarla, el vidente vive al sur, cerca de las ruinas del templo de Hathor. La casa del vidente está en una isla minúscula, como si la propia tierra tuviese miedo de él y se apartase. Mi dulce Tamhotep, mi loto, espero que no esté muy enfadada. ¡Crece, oh luz! ¡Acércate, oh luz! ¡Mi hijo! ¡Por fin has venido! ¿Quién es este? ¡Es el Libertador! Largos años he esperado su llegada. ¿Qué? Ayúdame a alejar a mi hijo de la muerte. Sigamos adelante con el ritual. ¡Acércame el caldero! Soy el maestro de lo secreto. La forma del alma mi señora que descansa no puede en los cielos. Está en la tierra de los sueños. Soy el siervo del gran Dios que ilumina generosamente. Soy la compañía de la llama, en cuya boca no se extingue el fuego. Coloca el... Sotis, revélate aquí y ahora y responde sin calumniar. ¡Abre bien los ojos! ¡Emerge de la corriente, exenta de humedad! ¡Sotis, que abran sus ojos! ¡Abre bien los ojos! Montañas de arena. Por todos los dioses, ¿dónde estoy? ¿Hay alguien? ¿Qué es eso? ¿Es una tumba?
Debo seguir, o el desierto me engullirá. Guardianes de la puerta que protegéis el umbral, que tragáis almas y que engullís los cuerpos de los muertos. Lo que he recorrido, las cosas que he visto, soy uno de los vuestros. ¡Anubis! ¡Dios de la muerte! ¿Me ha envenenado este viejo? ¡Ah! ¡Nek! ¡Veneno! ¡Barro los cielos con el arco que he tomado! ¡Puedo herir a Apep! ¡Yo soy aquel que expulsará al destructor! ¡Ra! ¡Protégeme! ¡Vas a comer mi corazón!
¡Se debilita! ¡Yo soy aquel que expulsará al destructor! ¡Yo soy el que anuda el cordón para unir el altar con un lazo! ¡No te vas a comer mi corazón! ¡Duele! ¿Verdad? ¡Al mar del caos! ¡No me llevarás contigo, destructor! ¡Grande dentro de su ojo! ¡Ape va a destruir la Duat! ¡Necesito pisar tierra firme! ¡No entraré en el Valle de las Tinieblas! ¡Sentirás la furia del dios Sol! ¡Todavía no es mi hora! ¡Necesito pisar tierra firme! ¡Soy el grande dentro de su ojo! ¡Te voy a destruir! ¡Muere, devorador de almas!
es eso, papo? ¿Papo? Han regresado, ya a salvo, de aquel que cerraría sus ojos eternamente. Mi hijo vive. Alabados sean los dioses. ¿Qué es lo que ves? Tu enemigo y el suyo son uno. Rehúsa la comida del templo. Quien la prepara, envenena tu vientre con carne muerta. Acaba con el envenenador y libra a Menfis de todo el mal. Alabemos al que nos ha de liberar. Para hablar de tu verdadera visión, ven a verme en el momento adecuado. Ah, gracias. ¡Aya! Mi amor. ¿Estás bien?
Ahora que te veo mucho mejor. Hay algo extraño en tu mirada. ¿Qué te preocupa? Sueños. Con nuestro hijo. Bayek. Envenenaron a la esposa del sumo sacerdote. Su vidente afirma que el autor es nuestro enemigo. ¿El lagarto? Eso creo. El toro de Apis también está a punto de morir. Vayamos al templo. De camino puedes contarme más sobre tus sueños. Ven, iremos más rápido en barco. ¿Y qué se siente al ser el Medjay para todo Egipto? Ah, como si estuviese persiguiendo hormigas. Pero estoy orgulloso de ayudar a los necesitados. Yo también. Y también de servir a la reina. ¿Has hablado con el sumo sacerdote? Sí, para organizar la llegada de la reina. ¿Va a venir a Menfis? Sí. La soberana exiliada aparece en el centro del antiguo Egipto. Ptolomeo tendrá que darse por enterado. Volver a verte me llena de gozo, Bayek. Ah, ya. Eres el único solaz que me queda. Quiero que estemos juntos. Mi obligación es servir a la reina. ¿Y a nuestro matrimonio? También, como siempre. Pero ahora conocemos el mal tras la orden. Podemos combatirlo, hombro a hombro. Le prometí a la reina. ¿Qué ha hecho por ti que no haya hecho yo? Ha logrado ponerme en perspectiva. Jamás me olvidaré de lo que hemos perdido, tú y yo. Pero quiero crear un mundo que trascienda nuestro pesar, en el que ninguna madre vuelva a sufrir lo que yo. Cuando mate al lagarto. Cuando mates al lagarto, me marcharé de Menfis. Entonces te seguiré. Quiero que cacemos juntos, como antes. Decías que tienes sueños perturbadores. ¿Por qué no me los cuentas? No. No pretendo abrumarte más. Cuando las arenas vuelvan a la calma, tendremos que hablar de ello. ¿Cuando vuelvan a la calma? ¿Cuándo será eso? Pronto. Espero. ¡Abrid paso! ¿Por dónde empezamos? Mira en la sala del dios. Yo hablaré con las religiosas. Oh, claro. Déjame el trabajo fácil. Lo mejor para salir, atravesar. Melocotón. Su semilla es venenosa para el ganado. Debería registrar dónde almacenan la comida del dios. Pronto serás mío, envenenador. Oh. ¿Alimentas tú al toro Apis? No. ¿Qué va? De eso se encargan las sacerdotisas.
¿Sabes dónde almacenan su forraje? En ese edificio, junto a las escaleras. Pero lo cerraron la semana pasada cuando el toro enfermó. Gracias. La enfermedad del toro podría venir de la comida. Pero es pronto para saberlo. Necesito más pruebas. Comida para el toro. El resto estará seguramente en ese cobertizo. Pipas de melocotón. Si alimentaron al toro con esto, su enfermedad tendría explicación. Y aquí un collar. Una de las sacerdotisas gemelas llevaba algo así. Vamos a ver si a la otra le falta algo de peso en el cuello. Saludos, hermanas. Lo que sospechaba. A una sacerdotisa le falta el collar. ¿Lleváis mucho sirviendo en el templo? 2 meses, desde que eligieron al toro nuevo. Soy una sierva de la reina que desea intensamente la mejoría de Apis. ¿Podéis describir vuestra rutina diaria? Siempre hacemos lo mismo. Rezamos al levantarnos y luego alimentamos al dios. Bendecimos su pienso. Hay un hombre que le pone agua y limpia su estiércol. ¿Hay algún cuidador que parezca sospechoso? Pues... sí, el granjero. Siempre me ha parecido que el granjero que trae el grano parece malvado. Quizá deberías interrogarlo. ¿Interrogarlo? No. Encontraré a ese granjero y me encargaré de que conozca la justicia de mi espada. Espera, ¿no piensas hablar con él antes? No hace falta. La denuncia de un sirviente de las diosas gemelas es suficiente. Ha pecado contra el dios y debe morir. Así se envenena sutilmente a un animal. Hermanas, ¿ha sido un accidente? Una, tal vez. Tantas no. ¡Hay que salvar a Pancrates! ¡Eh! ¿Quién? ¡Nuestro hermano! ¡Bandidos! ¡Nos lo arrebataron al entrar al mercado! ¡Nos hicieron envenenar al dios! ¡Nos dijeron que sería pasto de cocodrilos, a menos que...! ¡No podemos dormir desde entonces! Lo siento. No había elección. Nosotras... Algo va mal. No son maldiciones. La orden es la responsable. Ve al templo de Hathor sin mí. No podemos dejar solas a las gemelas. Corre, ve al templo de Hathor. ¡Encuentra a mi hermano! Corre, ve al templo de Hathor. ¡Encuentra a mi hermano! Oh.
Ve al templo de Hathor, Simbi. No podemos dejar solas a las gemelas. ¡Vaya mierda! Ya puedo hablar de mi sueño. Claro, libertador. Pero has de ayudarme antes. ¿Cómo? Tengo visiones de peligro. Una nube se cierne sobre tres cabezas. Un aventurero, una seductora y un mendigo corren riesgo. ¿Qué puedo hacer por ellos?
Dales un amuleto que les proteja de la oscuridad. A uno lo encontrarás cerca del gran templo, a otra en el barrio oriental y al último en los túneles que serpentean debajo. Te esperaré junto a los muelles, en la dársena del gran templo. Reparte los amuletos, rápido. La amenaza es cada vez mayor. La zona está prohibida. ¿Cuánto pan ha robado este? ¿Conoces al vidente? ¿Te ha enviado él? ¡Menos mal! ¿Listo para pelear, Medjay? Como siempre. Eso está hecho. ¡Libertad! ¡Proteged al Neb! ¡Muere, rata! ¡No pasarás de aquí! ¡Bestia! ¡Parad al enemigo! ¡Tengo que avanzar! ¡Estamos en apuro! ¡Forma un muro! Get it.
Eres un gran luchador. Me defiendo. Antes me pillaron desprevenido. El vidente te envía este amuleto para protegerte de otros males. Mis hijos no pueden comer piedras. Esto es todo lo que puedo hacer por ti. Ojalá cambie tu suerte. Disculpa mi brusquedad. Ya has arriesgado bastante al ayudarme. Mientras yo viva, mi familia tendrá esperanza. Si tuviese dinero, pagaría por lo que robo. Kenny, c'est Jerry, hein? Estos son los túneles que mencionó el vidente. Voy bien encaminado. Thank you.
He llegado tarde para salvar a este. Las divinas reptan alrededor. Que este amuleto conserve su ka. ¡Abrid paso! ¿Qué? Me han pedido que te libere. Muy bien. ¿Y a qué estás esperando? Me gustaría decirte que puedo andar, pero te estaría mintiendo. Déjate de orgullos. Yo te llevaré. ¡Somos un puro! ¡Te mataré! Solo puedo recompensarte con mi agradecimiento. Mi recompensa está en otro lado. El vidente te envía este amuleto.
En sus visiones necesitabas protección. ¿Para qué quiero esta basura? Cógelo, así podré dar por cerrada esta empresa. Bien, mi madre estará contenta si me ve con el puesto. Ya he repartido los 3 amuletos. Ahora volveré con el vidente. ¡So! ¡Proteged al Ner! ¡Abrid paso! ¡Somos un muro! ¡Cubridme un instante! ¿Has entregado los amuletos? Sí. Uno llegó tarde para proteger a su dueño. ¿A quién? Al aventurero. Murió solo mordido por una serpiente. Qué triste noticia. Sea como sea, me doy por pagado. Más adelante, abrazada por el Nilo, se encuentra la Isla Sagrada. Llévame allí y desgarraré el telón que envuelve a todas tus pesadillas. Ahora, libertador, dime lo que viste. Vi lo que he estado viendo detrás de mis ojos cada noche este último año. Hay una tormenta de arena. Me pongo de pie y recorro un pasillo de ruinas hasta llegar al salón del juicio. Allí, un gemelo mío coloca un corazón de piedra negro en la balanza de Maat. Entonces, ataca el dios serpiente, Apep, grande como una montaña. Inconcebiblemente grande. Aparece en mis manos un arco de luz. Lucho con la serpiente y gano, aunque no sin sufrir heridas. Entonces emerjo de unas aguas oscuras y asfixiantes, rodeado de flores de loto. Recupero mi corazón perdido en un altar y entonces viajo al campo de juncos. Entonces veo a mi hijo a lo lejos. Cuando llego hasta él, se convierte en cenizas. Él... Queda tu verdadera visión expuesta. Mira, la Isla Sagrada espera nuestra llegada.